Y cabe también decir que diciembre es un mes crítico para cientos de animales domésticos y silvestres por el uso de la pólvora. A la fecha, cientos de perros se han visto afectados por estos artefactos explosivos. En la reciente noche de velitas, una perrita de 10 años murió de un infarto en Antioquia. Lo que para nosotros es fiesta por la llegada de diciembre, para ellos significa estrés, miedo y en muchas ocasiones la muerte. Mi perrita, ¿cómo está? Gracias a la pólvora. Se los pido, se los suplico, tomen conciencia, mire. Mire cómo sufren estos animalitos. Ese temor de verlos temblando, verlos agitados, metiéndose debajo de las camas, de los closets, de buscando cajones en las cocinas, es miedo, es mirarte y que tú no le puedes dar a entender qué es lo que está pasando para que ellos se tranquilicen. Hace más de 30 años, Colombia incorporó en su marco legal la necesidad ética y jurídica de salvaguardar a los animales en su territorio a través de la Ley 84 de 1989. Aunque se han logrado progresos notables, aún subsisten retos en la interacción entre los seres humanos y las demás especies animales, como el uso de la pólvora. Se vino a esconder porque está con miedo que están toteando pólvora y viene y se esconde en los rincones. ¿Tiene miedo, Mario? Lo que siente un animal cuando está expuesto a la pólvora y tiene miedo a la pólvora, a los sonidos fuertes, es básicamente, hagan de cuenta, como si estuviéramos en medio de la guerra. Entonces, pongámonos en sus garritas, en sus paticas de los perros y los gatos que tienen estos miedos. Realmente es una sensación horrible. Como a Luna, la más reciente víctima mortal, su corazón no soportó el pánico que le generó las detonaciones en la noche de velitas en el municipio de Río Negro, en Antioquia. Desde pérdidas irreparables, desapariciones y estrés, ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali reportan cientos de casos de perros, gatos y fauna silvestre afectados por las detonaciones de pólvora. Hemos recibido reportes de aves que después de noches de gran estruendo de pólvora las encuentran muertas afuera de casa. También de un búho, tuvimos un caso en específico de un búho que entró a una casa desorientado, palomas, murciélagos. Con esta pólvora se me puso así mal desde el día de la alborada, horrible. Ahí te lo voy a empezar. Yo no me dan ganas de hacer nada. Todos mis perritos están alborotados, enfermos de los nervios. Está muy nerviosa y ella tiembla y llora. En Cali la cifra es alarmante. En el lapso de 4 años se registraron 4.800 incidentes relacionados con pólvora, como el caso de Nala, una perrita que se tiró de un tercer piso por cuenta del miedo que le produce estos artefactos explosivos. Esto es un mensaje más de empatía, ¿no? La empatía es súper importante porque sabemos que no todos los perritos tienen estos comportamientos, pero hay perros que sí. Entonces hay gente que piensa que porque el perro de ellos soporta la pólvora, no se asusta, entonces eso es una bobada, eso no pasa, y realmente tenemos que ver la muerte de muchos animales infartados por este tipo de situaciones, en especial animales viejitos, ¿no? Mira a ti, ya te vamos a cumplir, cosita, espérate, ya mi amor, espera. Ay, se va a salir lastimando. Ya, ven. Entonces el clamor es a legislar en torno a estos artefactos que nos están haciendo tanto daño. El uso de la pólvora revela un preocupante cuadro de sufrimiento para perros, gatos y animales silvestres. Para los expertos, este problema va más allá de la prohibición legal. Es la búsqueda de alternativas que no dejen un rastro de dolor innecesario en la vida de quienes no tienen voz para expresar su miedo.